Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Siete de la mañana, 7 minutos. Vamos con el segundo secreto, con la mujer mejor informada de Colombia, doña Darcy Quinn. Darcy, bueno, después del revuelo que causamos el viernes con la sorpresiva salida del superintendente de sociedades, no me diga que tiene más. ¿Tiene más sobre el tema? Mire, es que muchas personas se están preguntando quién lo va a reemplazar. Sí, sí. Pues mire, supuestamente va a haber un concurso que se va a abrir los próximos días, donde los interesados ponen a consideración su hoja de vida, bla, 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 bla. Pero le digo la verdad, ya sé quién va a ganar ese concurso. No. Grábese este nombre, anótelo, no. Doctor Quijano. A ver. Andrew Abela, abogado de Abela Maldonado y Asociados. Andrew Abela. Sí, es un nombre, pues no ha sonado mucho, es un nombre como dedicado al ejercicio profesional, derecho civil, financiero, administrativo, contratación internacional, inversiones extranjeras, justamente el perfil que se necesitaría para las super sociedades. También es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tiene una muy buena hoja de vida, he estado ahí revisándolo. Claro, hay otras hojas de vida que serían puestas a consideración del presidente. La de Liliana Jaramillo, asesora de la Contraloría General de la Nación, puede ser una de ellas y cumple con los requisitos. Pero sí, yo de usted anotaría ese nombre, Andrew Abela. ¿Usted dice que eso ya tiene nombre? Pues mire, Luis Carlos, como todos esos concursos, sí, sí. Esos ya uno sabe quién va a ganar desde antes, sí, ese es el candidato. Andrew Abela. Y el doctor Juan Pablo Liévano, pues se va en un par de semanas ya para vuelta al sector privado. Le ofrecieron, no aceptó la UPPJ, tampoco aceptó la oficina comercial en Bruselas, que le ofrecieron, y se va con el deber cumplido, pero pues con un, yo creo que un muy mal sabor. Andrew Abela, el secreto de Darcy Quinn. 7:14, esto es la FM, las noticias como son. Darcy Quinn está en la FM.